Hola, ¿cómo están? Hoy traigo en el episodio número 1 este cover de Mac DeMarco, toda la sesión para verla. Voy a mutear todos los instrumentos menos la batería, así empezamos por ahí. Como siempre, la batería en amarillo, efectos rojo, verde tengo el bajo, naranja guitarras. Celeste, todo lo que es teclados y las voces en rosa. Estoy pasando por la amplitud, un compresor, otro. Guitarras, lo pongo del principio. Eso tiene mucho chorus. Esta nada más tiene un. Estaba con el Twin Reverb de la amplitud. La que tiene chorus es esta. Esta la grabé con la Jaguar y con la palanca. Tiene este chorus. Y bueno, el Twin Reverb del amplitud. Esta es una acústica que tiene este acá. Esto lo que hace es que la como que la desafina un poco, ¿sí? Pero bueno, la tengo ahí un poquito nada más. Ahí en esta parte se suma esta también, haciendo el arreglo, pero con otro se le suma esto. Son los teclados. Este DX7 y el otro. Hasta morirme.
coros solos del estribillo. Quiero estar tranquilo. No puedo verte triste. Tiene este vocal rider, bueno, empieza en afinador, el vocal rider, ecualización, compresor, otro Q, un Pultec, este Fresh Air y un Doubler, que lo tengo bastante fuerte, pero acá con esto le doy un poco de, o sea, mezcla la señal limpia con la del Doubler. Y ahí la voz sola. No puedo verte triste. Viceroy, temprano en la mañana. Viene acá esta reverb la voz. Dejo entrar al sol y abro los ojos. Y viene acá también, ¿qué tiene? Viceroy, mientras se hace tarde, yendo hacia la esquina, se están por acabar. No puedo verte triste. Los coros vienen acá. Que también el efecto, este es el efecto de los coros. Que solo. A ver si lo pongo solo. A ver, tengo que buscar dónde están. Acá. Otro efecto para los. Esto tiene reverb, delay. Acá, esto. El solito que lo tengo en el mismo canal que la guitarra 1, bueno, creo que lo hace la verdad. Sí. Bueno, me falta acá en el canal. Una EQ que le saco en los lados un poco de grave. Otra general. Compresor. Este Black Box. Un Pultec. Shadow Hills. Que es otro compresor. Y el L2. Así que, bueno, este fue el episodio número 1 con esta canción de Mac DeMarco en versión en español. Así que, nada, terminamos ahí nomás. Si la quieren escuchar completa, dejo acá abajo el link a Spotify. Nos vemos en el episodio 2.